En segunda, el Albacete consiguió una importante victoria el sábado que le ha puesto fuera de los puestos de descenso. El próximo fin de semana, el Alba juega en el campo del Alavés, rival directo por la salvación. Los tres puntos darían mucha vida a los de Máximo Hernández. Tras su victoria ante el Salamanca, el Albacete ha dado un paso de gigante en su lucha por la permanencia. A pesar del atasco en la zona baja de la clasificación, el Albacete después de mucho tiempo ha salido de la zona de descenso, pero también ha ido reduciendo puntos a los equipos que le anteceden en la tabla y que van a tener que luchar hasta el final. Dos detalles marcan ahora el futuro deportivo del club. Por un lado, las dos próximas jornadas, ya que se va a enfrentar, y por este orden, a Alavés y Córdoba, dos rivales directos por la permanencia. Para agarrarse a la salvación, el Albacete debe, al menos, sumar cuatro de esos puntos, ya que en caso de perder alguno, el panorama se volvería a complicar. Otro detalle significativo lo marca curiosamente el Numancia, el líder de la categoría, y que esta misma semana puede ascender matemáticamente a primera división ante el Salamanca. Ese detalle sería muy negativo para el Albacete, ya que en la jornada siguiente hay un Numancia a la vez que puede resultar clave. Por tanto, y a pesar de que el Albacete depende de sí mismo, lo mejor sería que el Numancia retrasase una semana su ascenso y que ante su afición lo consiguiera frente al Alavés.